Sus numerosos adictos han velado las armas como estos auténticos caballeros. Hay quien solo la usa para comprar el periódico los domingos y jamás sale al campo, donde sería sin duda atacado por la víbora hocicuda. Los animosos caballeros, en cambio, buscan la exploración, las cotas inexpugnables, la aventura. Las miradas de los transeúntes traslucen un sentimiento parecido al que debió experimentar el bueno de Sancho cuando su señor Quijano galopaba al encuentro de los molinos que él creía gigantes. Quizás sean ellos la última esperanza de movernos con nuestra propia energía en el más amplio sentido, es decir, de acuerdo con nuestra verdadera voluntad. Lo cierto es que hay más dragones en la calle de los que podrían lidiar incluso los alegres muchachos de la tabla redonda. Por tanto, se impone una estrategia que burle a estos pesados egoístas incapaces de compartir un centímetro de asfalto. Para los adictos a los octanos, la ciudad es cada vez más un tedioso y asfixiante paréntesis por momentos interminable entre dos destinos. Pero un poco de imaginación que mate la pereza nos descubrirá mil recovecos en el macizo hormigón. Estos atajos creados de improviso en el mismo momento de cruzarlos permiten huir del atasco tan limpia como ágilmente. Pero sobre todo, hacen sentir la sangre circulando por las venas, esta sí, a toda velocidad. Excelente visibilidad que ofrece la posición conduciendo. Su cambio de amplia gama y la robustez de su montura les permiten lidiar los estorbos con enorme soltura. Pero a pesar de todo el brío de las cabalgaduras y la intrepidez de sus jinetes, lo cierto es que la ciudad se ha convertido en un pardo erial que solo incita a la huida. No hay quien lo aguante, vámonos. ¿A dónde? Fuera de aquí. ¡Ah!
Para casi todos los que quedaron en la urbe, Juan y Juanma deben ser una especie rara. Puede que no anden muy descaminados. Y es que quizá no es una casualidad que un veterinario escocés inventara la cámara de aire. Tal invento acabó con las burdas ruedas macizas y dio alas a la bicicleta y a sus alocados dueños. Más adelante, el lujoso bulldozer de dos ruedas, llamado Excelsior, orgullo de sus colegas, los carteros norteamericanos en los 30, puede considerarse el antepasado directo de esta herramienta maravillosamente versátil y capaz. El camino recorrido hasta llegar a esta perfecta máquina todoterreno ha sido muy largo y tortuoso, tanto como el del propio hombre. Ambos llevan más de un siglo creciendo juntos. Nos resultaría difícil recordar cómo cada uno adquirimos la sorprendente habilidad de sostenernos y avanzar sobre dos ruedas. Y es tan complicado porque esa hazaña viaja por nuestro cerebro con la ligereza de los juegos. Nuestra primera bicicleta fue, sin duda, el mejor juguete. A pesar de rozar los albores del siglo XXI, en medio de este mundo ruidoso y robotizado, podemos ver cómo la bicicleta sigue siendo el juguete preferido de chicos y grandes. Las razones pueden ser muchas y variadas. Es un vehículo autónomo, un transporte ecológico con el que moverse más rápido que andando con similar energía. Y sobre todo, una compañera de aventuras. La conclusión puede ser que, afortunadamente, a cada uno nos satisface por razones diferentes y una común. Jamás decepciona. Pero lograr un vehículo tan polivalente como este, capaz de subir y superar prácticamente todos los obstáculos, no fue fácil. Hubo un largo periodo de divorcio entre la bicicleta y el común de los mortales. Mientras en países como la República Popular China la bicicleta seguía siendo masivamente utilizada, los años 70 vieron nacer unos velocípedos de físico de ensueño y precios de pesadilla. Pero solo servían para asfaltos perfectos y cuerpos atómicos que ansiaban maillots de colorines. Se acababa el juego y triunfaba la profesión. Al menos en apariencia, porque los irreductibles rebeldes, fieles a la noble orden de la caballería a pedales, se refugiaron en las traviesas bicicletas de Trialsin o el BMX. A sus lomos abrieron nuevos y divertidos horizontes. Tarde o temprano tenía que nacer una bici tan robusta como una BMX y tan versátil como una de cicloturismo. Las playas de California vieron los primeros engendros tan pesados como sólidos rodando entre cuerpos espléndidamente diseñados. Inventando, llegamos a hoy cuando millones de pedales giran en todo el mundo contra lo imposible. La conducción de una bicicleta de montaña puede ser el mejor deporte del mundo.
ofrece una infinita gama de posibilidades en cuanto a desafíos físicos y mentales. Ellos se combinan con la posibilidad de aprender y adquirir experiencia en vistas, montes o cualquier tipo de terreno. Es la primera que vive sin fronteras. Se ha integrado profundamente en la sociedad y más que un medio de transporte, se ha erigido en una verdadera forma de vida. Las sensaciones que recibimos a bordo de una de estas máquinas son tan gratas y diversas como electrizantes. Es necesario leer el terreno, aprovechar el impulso y el propio peso, equilibrar fuerzas, acariciar los frenos. Hay que flotar sobre el obstáculo. La forma en que cada persona conduce su bicicleta está en función del temperamento del propio individuo y del entorno. Todo depende del motor, es decir, de nosotros mismos. Si queremos ir más rápido o más alto, solo tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Pero eso supone también que los pulmones no puedan coger más aire, que los músculos se endurezcan como piedras y duelan. Pero la sensación de dolor es algo que puede ser controlado y contenido. A cambio, podemos superar la montaña. El sabor de la progresión, de conocer hasta dónde puedes llegar, endulza el sudor y el ardor de las piernas. La bicicleta es un vehículo mágico que nos permite movernos con gran rapidez. Pero toda su energía proviene única y exclusivamente de nuestras piernas y brazos y de nuestra mente. Ello nos proporciona una sensación de autonomía muy reconfortante. Para el neófito puede resultar asombroso ver cómo trepan rápidamente por estas abruptas cuestas casi interminables y con tanta facilidad. Tal capacidad reside en una buena forma física y una sabia dosificación del esfuerzo. Pero sobre todo, depende de la destreza en su manejo. Ese dominio es producto de años de entrenamiento. Es algo que deben tener muy en cuenta los que se sientan tentados de subir al Everest o bajar las cataratas del Niágara nada más salir de la tienda con su flamante bicicleta. También puede ocurrir que la pájara nos sobrevuele, el pedaleo se agote y no nos quede más energía. Lo único que se puede hacer es descansar y comer. El resultado llega a ser milagroso. El Sáhara, las cumbres del Mont Blanc o el Kilimanjaro han visto estas bicicletas. Los mismos compañeros de Alfilo ayudaron en su día a un muchacho algo tronado a subir su bici hasta la cima de la Aconcagua. Pretendía bajar desde allí montado en ella. La bicicleta llegó en perfectas condiciones, al menos algo mejor que su magullado jinete. Un poco.
Con ella podemos descubrir parajes, empaparnos de naturaleza. Es entonces cuando descubrimos cómo con una máquina sencilla que se adapta perfectamente a un entorno natural y que erosiona menos que un caballo, llegamos a cualquier lugar. Eso siempre que quien la dirige sea consciente de dónde está y el cuidado y el respeto que se merece para que esas experiencias no tengan final. No tendrás algo de comer, estoy muerto de hambre. Quédate aquí. Esto, solo esto. Y tenía que entregarlo. Tenía que haber entregado esto. ¿Esto? Era urgente, anda, vámonos, que esta me echan seguro. Las bajadas son un asunto aparte. La bicicleta es capaz de descender tan solo con unas cuantas delicadas sugerencias sobre la ruta que pretende seguir el piloto. Pero el ciclista inconsciente rinde poco, por norma. Se divierte poco y tiene poca vida social, como no sea en un hospital. Invertir en seguridad evita ingresar en ese poco recomendable club. Una buena visión, un estilo de conducción relajado y un montón de experiencia harán del descenso algo inigualable. Estos provocan excitación y miedo, júbilo, agotamiento, poder, en definitiva, la búsqueda de los propios límites. Esa búsqueda nos lleva a jugar con la gravedad. Ella nos obliga a pasar por esa curva un poco más rápido, desafiando el umbral de la adherencia. Nos incita a vaciarnos en el esfuerzo. Si la pendiente es suficiente, podemos llegar a velocidades de vértigo. Y se disfruta más cuanto más complicadas son. Requiere toda la atención y concentración. Hay que leer cada trazada de una curva. Decidir en centésimas de segundo. Buscar ese resalte del terreno que te permita apoyarte en él. A veces ocurre que, a estas velocidades, se pierda un tanto la noción de rapidez. Por ello, alguna curva abierta y poco complicada, yendo no muy rápido, se convierte en un embudo cerrado y difícil que requiere el tanteo delicado y firme de los frenos. El golpe de adrenalina es tan fuerte que nos volvemos algo locos. Pero también alcanzamos una percepción más afinada. Es como si nos volviésemos hipersensibles y capaces de controlar cualquier situación.
Saltamos o evitamos todos los baches, las piedras, las raíces, a velocidades que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Esta sensación de control supone una felicidad instantánea. Los problemas se desvanecen y los malos tragos vuelan con el viento. La terapia de la bicicleta surte efecto siempre. Ella se convierte en una amiga inestimable. Por eso la queremos tanto. La ciudad les espera ahí delante. El obligado regreso al caos oscuro y magilento se endulza con el sueño de poder volver a la naturaleza. Y también con la evidencia de que mientras eso ocurre, no estarán prisioneros. Su estupenda herramienta es increíblemente útil también aquí. ¿Javiera Motors? Sí. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. ¿Pero esto qué es? Pues un sobre. Eso me parecía a mí. Bueno, hasta luego. Adiós, buenas tardes. Por cierto, chaval, ¿por qué no te compras un coche? Porque esta me quiere más. Allá va el caballero dispuesto a seguir deshaciendo entuertos y rendir monstruos de hierro. Porque las aspas de los molinos te pueden tirar al suelo, pero también lanzarte a las estrellas.